Muy bien, ya estamos grabando. Buenos días. Oh, today is January 15, 2022. Welcome students to this to another, you know, English class. Muy bien. Entonces, so let's continue. Okay, continue with your comments. So, how was your homework? How was the homework? Was easy, difficult, you forgot how to do your homework? ¿Saben? Estuve revisando su tarea y la impresión que me dio, me dio esta impresión, fíjense. Tuve esta impresión de las tareas que me hicieron. O una, eh, creo que a muchos de ustedes se les olvidó que eran preguntas y cómo realizar las preguntas. Porque las preguntas siempre inician con el auxiliar, siempre, siempre. Entonces creo que, pero por otro lado me di cuenta que traen muy arraigados las oraciones y eso en cierta forma pues es bueno, porque en vez de, de hacerme preguntas me hicieron oraciones. Ah, me quedé yo, bueno pues se les dificulta la, las preguntas, todavía como que no están impuestos, es la primera vez que hacen preguntas y, y vi que en vez de hacerme pues preguntas me hacían ustedes oraciones. Y las hacían bien. Y digo yo, pues qué bueno, o sea, si sí, traen las oraciones bien arraigadas y saben hacer, dar respuestas largas, dar oraciones. Y por ese lado, pues estuvo bien. Estuvo muy bien. Pero pues así, vamos a, vamos a revisar la tarea. Vamos, les voy a, a mostrar, pero vamos a iniciar eso, mostrando pues qué, qué fue, donde se equivocaron, cómo y por qué, ¿no? Y vamos a realizar la tarea también, ¿ok? Y vamos a una retroalimentación de cómo se debe hacer otra vez y y vamos a ver el tema de nuevo. ¿Sale? Vale. Y los que me deben la tarea todavía hay que entregarla hoy, por favor. Recuerden, tengo por ahí como cuatro o cinco estudiantes que me deben tarea. ¿Ok? Y esa tareita hay que, hay que entregarla. Entonces, los que me falta de entregar tarea son Paulina, Jessica Audalis y Hugo. Hay que entregar esa tarea hoy en la tarde, por favor. Cuando termine la clase, pues coman. Y de ahí eh, les voy a pedir que hagan la tarea y me la envíen. Por favor. Y, los que, y si a alguien de ustedes les salió mal, pues también corrijan, rectifiquen y ya me la vuelven a enviar, por favor. Porque ahorita voy a devolver, fíjense bien. Fíjense quién se la voy a devolver. Porque podemos devolver tareas. Bueno, déjenme ir aquí. Déjenme, acá está veamos acá vamos a iniciar por vamos a iniciar aquí con con Abril hola Abril, ¿estás ahí? está por aquí Abril? sí ah, perfecto, bueno ah, te voy a devolver la tareita ¿no? ah, creo que, ¿cuántas? ah, ¿sí las subiste todas? muy bien, ok, bueno ¿estás listo para leave ok, Are... ok muy bien, esta sí está bien pues mira, esta, de esta hoja como la puedes ver en pantalla pues ok, are you a student ok, muy bien sí veo aquí unos errorcitos leves, pero nada grave. ok, ahorita bueno, sí veo unos errorcitos por ejemplo, aquí en el 2 iniciaste con sujeto y no con auxiliar pero ahorita lo vamos a hacer eso mira, fíjate entonces veo que aquí sí hiciste la mayoría de las preguntas, sí las hiciste con auxiliares y eso es correcto, está muy bien. O sea, pero lo que, me, lo que me di cuenta es, ok, todo esto está bien, muy bien. Lo que me di cuenta es, por ejemplo, que en algunas no inicias con el auxiliar. Por ejemplo, aquí, miren, todo era preguntas y me hiciste una oración, por ejemplo, aquí en la dos. Aquí debió haber sido, is he a student? La pregunta inicia. O sea, aquí teníamos que hacer preguntas. Recuerden, chicos, que al final de la clase de cada sábado, en el último video que yo les comparto en WhatsApp o por YouTube, yo siempre, yo siempre explico lo que se tiene que hacer en cada ejercicio. Entonces, si se los olvida, vayan ahí. Vayan al video, adelántenlo, no lo tienen que ver todo. Váyanse al final y busquen donde yo explico las tareas y así ya no se les olvida. O sea, y ya tienen menos problemas, no se equivocan Entonces eso les recomiendo que hagan para el próximo. Entonces aquí sí vi que, por ejemplo, aquí sí le hiciste con auxiliar, pero acá no. O sea, en uno sí hacías las preguntas con auxiliar y en el otro hacías oraciones. Iniciabas con el sujeto. Entonces. Pero entonces veo que estás como en un poquito enredada, o sea, no sé, ¿qué le pasó aquí que, a ver, compréndame para que yo aprendo de ustedes, la verdad. Uno como maestro, chicos, aprende de ustedes. Y es importante que me digan, pues, qué sintieron, qué vieron, qué no entendieron para, pues, yo ver cómo ayudarles. A ver, Abril, ¿qué, ¿qué sentiste en este ejercicio? Mm, ¿Qué fue pues... lo que te confundió? es que no sé yo pensaba que estaba bien pero yo creo que fue más que nada que eh, no entendí muy bien el concepto de pregunta o sea uh -huh. como a qué se refería muy bien cuál era la diferencia okay muy pero bien ahorita que me lo, ya ahorita que me lo está explicando ya puedo comprender un poquito mejor pero creo que fue más que nada que eh, yo empecé con esto del inglés en Duolingo y en Duolingo nunca Hicieron una sección especializada en preguntas. Sí, sí, no, yo te entiendo, Entonces, ¿cierto? Solo te enseñaban como... Oraciones, eh, me imagino. Sí, sí. Oraciones uh -huh, y oraciones sí. y las preguntas te las hacían ellos y tú solamente contestabas. Exacto, sí. eso. Es bueno, muy Exacto, es muy diferente, ¿no? A que pues la aplicación te haga las preguntas, tú las contestes, pero ahora tú haces las preguntas, ahora pues tú tienes que hacer las preguntas. Pues es bueno Duolingo, la verdad que a mí me gusta Duolingo. Yo yo lo estuve usando hace dos semanas para aprender japonés y me encantó, o sea, tienen muy buenas, muy buenas técnicas. Me encanta. Yo no creo que es malo, pero también es bueno, pues qué bueno que están tomando clases porque aquí yo pues puedo ver su progreso, puedo enseñarles específicamente pues qué hacer cuando se equivoquen y qué tienen que aprender, ¿no? Bueno, entonces, ahorita no se preocupen yo nomás así les voy a señalar qué pasó no pero ahorita vamos a hacerlos todos juntos no lo, lo, lo de la tarea los ejercicios los vamos a hacer todos juntos Vamos por acá este es Danielín con Alinín, muy bien todo bien veo muy bien Alíni eh, acá tenemos a Ashley are you ready is she okay is she from New Zealand are they students okay is it ready On my... muy bien Ashley, no te revisé lo demás. A línea sí, no le revisé lo demás, pero lo que, lo que voy viendo, lo primero lo veo muy bien. No vi errores. O sea, entonces aquí tengo a Carlos. A Carlos sí lo vi un poquito aquí confundido. Voy a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande para que pueda ver Carlos, ¿no? Aquí. Es más, por aquí sí descargué el de Carlos. Voy a abrirlo por aquí, el documento de Carlos. Vamos a abrirlo. Y... A ver, este es. You, no, este no es. Vamos a ver si es este. Este es el de Carlos. Entonces, vean aquí el de Carlos. Vamos a ver, Carlitos, el tuyo. Vamos a ver por acá. Lo abrí porque para poder, pues, escribir aquí hacerle unos señalamientos a Carlos. Mira, Carlos. Entonces, fíjense aquí, chicos. Eh, yo... Bueno, un poquito no tan grande. Fíjense aquí, ¿qué, qué información me está dando aquí en la número 2? ¿no? ¿Qué información me está dando aquí en la 2? Me está dando el he, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir la información por aquí de lo que me está dando. Por aquí me está dando, vamos a ver, vamos a coger un color, me está dando el he y me está dando a student, me está dando el, el objeto. Fíjense, me está dando, esta información me está dando aquí en la 2. Por aquí la tengo, ¿no? Eso me da. ¿Qué quiere decir? O sea, tengo yo aquí el sujeto y tengo el objeto, pero ¿qué me está faltando? Pues el verbo. Me está faltando el verbo, el auxiliar me está faltando. Entonces, ese auxiliar, bueno, ¿cómo sé qué auxiliar necesito? Pues con el he. Y aquí, recuerden, miren, vean aquí, vean aquí esto. A mí me está dando el he, vean aquí en pantalla. Entonces, con el cual qué auxiliar es el que se usa con el he, el is aquí lo tenemos, miren, el is. Pero recuerden algún dato muy importante, chicos. Vean aquí cuando vimos este tema, qué dice aquí, for sentences. Esto significa para oraciones. Esta estructura que yo tengo aquí, chicos, fíjense cómo está. I am, she is. He is, it is. You are, we are, you are and they are. El am siempre va a ir acompañado del I. Siempre. Siempre, siempre. Nomás ellos se juntan. Son como grupitos de amigos, podemos decir. El I solamente se junta con el she, con el he, con el i. No se junta con nadie más porque les cae gordo. Solo el I, el solo le cae bien el she, el he, el i, nada más. A los demás les dice Fushi. Hagan de cuenta. Tenemos aquí el auxiliar R. Que solo le gusta juntarse con el you, Con el we, Con el they. Nada más. El R jamás se junta con el I. Ay no. Guacala dice. Menos con el SHI. Con el I. Con el I dice. El R dice. No Guacala. Ellos son singulares. Fushi dice. Entonces nada más me voy a juntar. Dice con el you, Con el we, Con el they. Ok. Pero fíjense. Como yo lo tengo aquí estructurado. Yo tengo primero aquí el pronombre del sujeto, o sea, son sujetos estos. El sujeto siempre va al inicio cuando es una oración, cuando vamos a hacer una oración, un enunciado. Un enunciado es la respuesta larga a una pregunta. ¿no? Yo puedo decir, fíjense, ¿qué puedo yo decir aquí? Bueno, hagamos una oración. Hagamos uno, un ejemplo de cada uno, una oración. Vamos por acá. Vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de colorcito, hacerlo más grande. ¿Qué puedo decir aquí? I am a student. Ahí está. Yo soy un estudiante. Re les recuerdo, la A solo se usa cuando son singulares. Estos que están aquí, estos amiguitos, son singulares. Ok. Pero este you es singular y este you es plural. Ok, significa que aquí también puedo usar esto. You are a student. Yo puedo decir también, you are a student. Porque este you es singular, es para un estudiante. Bueno, aquí, bueno, yo puedo decir que él es un estudiante. He is a student. Vean aquí. Él es un estudiante. Bueno, ahora de, y aquí entonces dijimos, este es singular. Bueno, con el you yo puedo decir you are a student. ¿no? Aquí puedo decir y usar la A. Pero con este you no puedo usar la A, porque este you es plural. Entonces yo voy a decir you are a students. Entonces fíjense cómo ahora el objeto, la palabra es students el sustantivo students tiene ese porque es plural estudiantes ustedes son estudiantes o puedo decir they are students ellos son estudiantes We are students entonces vean tiene la auxiliar pero estas son respuestas estas son oraciones son enunciados no son preguntas en, y fíjense, y entonces, y siempre el pronombre o el sujeto, te lo podemos llamar también, va primero. En cambio acá, vean aquí este, comparemos con esto. Vean esta estructura. Esta estructura es para preguntas. It's for questions. Entonces, ¿qué va primero aquí? Va la auxiliar. Vean cómo ya volteé, miren. Y el, el am con el I. Am I? Is she? Is he? Is it? ¿Are you? ¿Are we? ¿Are you? ¿Are they? Van con. Estos los, hace, los usamos así para preguntas. Bueno, hagamos una pregunta aquí. Que diga así: ¿Am I a student? Dice: Ah, oh, me faltó la S. Entonces, fíjense cómo estoy usando también el question mark al final. Dice: ¿Am I a student? Soy yo un estudiante? Oh, soy yo un estudiante? Am I a student? Am I a student? Am I a student? Soy un estudiante. Huh. Veamos otra oración por acá. Is he a student? Is he a student? ¿Es? Vean acá el auxiliar. ¿Es él un estudiante? Ah, is he a student. Oh, ok, veamos por acá. Usemos otro por acá. Ahora hagamos uno con plural. Aquí ya no vamos a usar la, la, la A porque es plural. Fíjense, déjenme hacer un poquito más grande por acá ya no me cabe. Ah, no me cupo. Fíjense. Bueno, lo voy a hacer más chiquitito, este que está acá, porque no me cabe. Chiquito, chiquito. Entonces, ¿cómo va a ser la pregunta? ¿Are you students? ¿Are you students? Y ponemos el question mark al final, obviamente. Vean aquí, ¿Are you students? ¿Son ustedes estudiantes? Pero dijimos que el primer you... Es singular. Entonces, vamos a hacerlo el primer you de manera singular. Ok. Are you a student? Vean la diferencia entre un you y el otro you. Are you a student? Are you a student? Entonces, el you puede ser singular para un estudiante, una persona, o para, para dos o más. Vean. Are you a student? eres tú un estudiante imagínense que yo soy maestro voy oh, caminando por la escuela y le digo a un, a un niño are you a student eres tú un estudiante oh, tal vez sí tal vez no lo es o le pregunto a todo un grupo que están afuera jugando are you students son ustedes son ustedes estudiantes are you students les pregunto entonces vean esa diferencia el you para un singular para una persona, o el you para dos o más personas, ¿ok? Esta es la diferencia. Así hacemos preguntas con auxiliares. Recuerden también que les expliqué que hay, hay tres formas de hacer preguntas, chicos. Hay tres formas de hacer preguntas. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer, hay tres formas de hacer preguntas. Vamos a mostrar esas. <coughs> tres formas de hacer preguntas. Ok, ¿cuáles son esas? Ah, Vamos a verlas. Déjenme borrar esto aquí, que esta hojita la uso como pizarro. Para la secundaria también. Entonces, hay tres tipos de preguntas. Vamos a ver cuáles son. Okidoki, tres tipos de preguntas. Oh my god, wow. Bueno. Las que estamos viendo, los tipos de preguntas que estamos viendo que son con auxiliaries. Con auxiliares. Pero también podemos hacer preguntas con. Questions. Words. Ok. Con question. Words. Wow. Y también podemos hacer preguntas con. Model. Verbs. Ok, con modal verbs. Bueno, a ver. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos, ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Ok. Déjenme cambiar de color. Pre ejemplos de con, cómo hacemos preguntas con auxiliares. Bueno, ya vimos que con el AM, con el is con el are, ok, vean. Yeah. Y, y no solamente son estos auxiliares, podemos también usar los auxiliares del verbo bien pasado, con el was, con el were, y también podemos usar auxiliares del, del verbo do, y usarlos como auxiliares, bueno, el do, el does, y en pasado sería el did, también podemos usar los auxiliares. Ah, mira, se me fue ya muy para abajo. Vamos a hacerlo más chiquito porque no me cabe, ¿verdad? Vamos a hacerlo más chiquito y esto más para arriba. También hay otros auxiliares: el have, el has y en pasado el had. ¿Ok? Vean. Y estos son unos, ej unos ejemplos. Bueno, veamos ejemplos de question words. Fíjense aquí. Veamos ejemplos de question words. A ver, ayúdenme. Tenemos el what. Ustedes ayúdenme. El we. El, perdón. El we. El where o como. El we dijo. We. A ver, este dicen ustedes. Ese se refieren. Ese es un pronombre, ¿no? Tenemos el who, el when. Perdón. Where, el, el where. Ok. Tenemos el which. Tenemos el whose. Tenemos el why. Creo que se refería a este, ¿verdad? Se pronuncia why. Why. Vean, este se pronuncia why. ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos. El how, correcto, muy bien. El how, muy bien. Entonces, vean, hay muchos ejemplos. What, who, when, where, which, whose, why, how. Ahora, ejemplos de verbos modales. Y fíjense todo lo que nos falta por ver, imagínense. Apenas en preguntas, ¿en cuáles estamos viendo apenas? El ameli y el a. Y vean todos los demás que tenemos que practicar. ¿eh? para que ustedes tengan esa capacidad de dominio del idioma. Verbos auxiliares tenemos el may. May I please go to the restroom? ¿Eh? Si han usado ustedes ese, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo les he enseñado ese. Tenemos el, el could, el could, el my. Tenemos el will, que es para el tiempo futuro. Tenemos el, el should. Oh, el shoot. Ok, entonces vean. Entonces, hay tres formas de hacer preguntas. Y aquí, aquí se las muestro. Y, les, ¿Y por qué les pongo esto? ¿Y para, qué, ¿Para qué necesitamos comprar esto? Bueno, hay que saber cuándo, para hacer una pregunta, imagínense que ustedes saben todo esto ya, pero ustedes quieren hacer una pregunta, pero ¿cuál de todos van a usar ustedes para hacer esa pregunta? Bueno, yo les he dicho que si ustedes tienen una idea de la respuesta, pero solamente quieren tener como respuesta, quieren que la otra persona les, les dé una respuesta de sí o no, van ustedes a hacer la pregunta con auxiliares. Por ejemplo, am I a student? Or are you a student? ¿Eres tú un estudiante? ¿Qué te va a decir? Yes, I am, no, I'm not. Te va a decir yes or no, ¿verdad? Si tú preguntas con auxiliares, la persona te va a decir yes o no. Con eso va a iniciar. Pero si tú no tienes idea de la información, ¿sí? No sabes dónde está el Domino's Pizza, no sabes qué hora es, no sabes quién hizo la tarea, no sabes nada. Pues entonces hacemos las preguntas con, con los question words, ¿sí? ¿Cuándo usamos estos? este tipo de preguntas con modal verbs bueno usamos este tipo de preguntas cuando queremos pedir permiso cuando queremos pedir algo amablemente no sí cuando queremos pedir favores cuando también está el can Falto poner aquí el can y, debe... y hay más entonces para eso usamos los verbos modales también entonces, esta es la diferencia. Ahorita estamos con estos tres. Ahorita estamos con estos tres. Con el a, con el is, con el r Después vamos a ver los del do y el das. Y vamos a ver con, question, con, con el what, el who, el when y el where. Ya sí. Entonces, eh, esa es la diferencia, ¿no? El why, ok. Se pronunciaba why. Muy bien, gracias Ashley. Entonces, volvemos. Volvemos acá. Fíjense aquí. Y aquí partimos, ¿no? Entonces, si yo quiero ser una oración, bueno, pues aquí que agrego nada más. El, el is, mira, Carlos. He is a student. He is a student. Pero yo quiero pregunta, no, resp yo, no respuesta. Esta es una, una respuesta, esta es una oración. Entonces, si yo quiero una, una pregunta, simplemente miren, agarro el is y lo pongo al inicio. Así. Is he a student? Porque el auxiliar siempre va primero. Ok, Carlos. Aquí está, miren. Ahora vean acá que tengo yo el day. Veamos acá. Oh, tenemos aquí el day. Vean. Tenemos el day y tenemos la palabra students. Vean aquí. Tenemos students. Entonces, students. ¿Qué estoy escribiendo mal? Me falta la. Entonces, yo quiero hacer una pregunta de esto, pues. ¿Qué auxiliar? Ah, ok, vamos a ver. Tengo el DAY. Fíjense aquí, tengo el DAY. Entonces, aquí está el DAY. ¿Qué auxiliar uso con el DAY? Aquí, mira, me lo dice Carlos, el R. El R se usa con el DAY. Ah, perfecto. Vamos a ver por acá. Entonces, me voy yo aquí y agrego aquí el R. El y ya está mi pregunta. ¿Are they students? ¿Cómo la ves, Carlos? Aquí, por ejemplo, mira, Carlos me puso el she con el r. No. Mira, el r, Carlos, jamás se junta con el she. No, dice fushi, Qué chusma, le dice. No, no, no. No, yo no. Dice el R. Yo no me junto con el she, nombre. Yo me junto. Mis amigos son el you, el we, el they. No, no, no. Con el she yo no me junto. Él dice el are. Ah bueno. Pero aquí te está dando el she. Fíjate Carlos. Mira aquí te da el o sí. Sea, por acá vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacer esto para que puedan ver bien en la pantalla. A ver. Ah te, nos están dando el she como sujeto. Ok. Me están dando el sí. Me dan aquí el sí como sujeto. El sí. Luego me dan esta información. From New Zealand. Oh, de Nueva Zelanda, me dice. Ah, bueno. Entonces yo quiero preguntar si ella es de Nueva Zelanda. Entonces veo que me da el she y me voy a la talita del she. Ok, ¿qué auxiliar uso yo al inicio con el she? El his. Ok, vamos por acá. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Yo escribo aquí al inicio el. Elis y cómo queda la pregunta? Is she from New Zealand? Okie dokie, muy bien. Acá otro detallito por aquí que vi. Bueno, dice Are you? Muy bien. El am aquí me colocaste el am, Carlos, fíjate. El am me lo colocaste aquí, pero el am no se usa con el day, no, no se relacionan, no se juntan, no se juntan los dos, se caen gordos. El am y el day, no, son enemigos. Son enemigos, se caen gordos. Ay, no. Pero yo, el sujeto que tengo es el day, aquí en la pregunta. Miren, aquí tengo el day. Entonces, ¿quién se junta con el day? ¿Cuál de estos tres auxiliares se junta con el day? Pues el are. Va a ser el are. Y la pregunta va a ser: Are, are they here? Ok. Sí. Entonces, ese, eso tienes que estudiar. Yo noté aquí, Carlos, que sí tienes que estudiar esta relación. Toma notas, porque mira, aquí también me estás relacionando el AM con el SHI. Fíjate aquí, mire. Entonces, si aquí me dan aquí, a mí me dan aquí el SHI, aquí me dan el SHI, ok, ¿Y ¿cuál uso con el SHI? El IS, uso el IS. Es que creo que aquí, Carlos, lo que le pasó es que se perdió esta clase. Carlos. Se perdió esta clase que estaba aquí. Entonces, vean qué importante no perderse clases, chicos. Is she a teacher? Dice la pregunta. Is she a teacher? Ahí está, miren. Is she a teacher? Ok. Entonces por eso este lunes, mira, Carlos, O'Dalis y Abril. Me comprometo ahora sí si este lunes a las 4 vamos a trabajar esto, ¿no? el lunes a las 4, hago mi compromiso ya aquí, por eso yo les digo, por eso cuando les decía, abril, no, sí abril hay que juntarnos y, y pues trabajamos, trabajar esto que yo veo que sí necesitan que ustedes repasen y volverlo a dar el tema, porque pues si sí, yo lo veo, o sea, entonces por eso estoy invitando a, a Dalis, a, a Carlos y ahorita abril voy a ver a Hugo. Entonces, sí necesitamos otra vez repasar esto, reforzarlo, ¿ok? Entonces, vean, y aquí les muestro el por qué. O sea, hay que repasar. Muy bien, entonces, continuamos por aquí. Entonces, son de los errorcitos, ¿no, eh, Carlos? Que, que hay, ¿no? Entonces, fíjate aquí. El AM no va con el G, Y por aquí también, mira, me pusiste. Carlos, fíjate cómo tengo yo aquí el I. Perdón, aquí me da el I. Aquí me está dando el I. Y con el I, ¿qué usamos con el I? El AM. Mira. El AM nada más. Ok. Entonces usamos el AM. Ahí está. Muy bien. Entonces va a ser la pregunta. Am I late? Y ahí está. Entonces ahorita, Carlos, pongan atención. Ahorita lo vamos a hacer de nuevo. Y ponga atención para que vea esa relación tome notas. Cuando ustedes estén chicos aquí en la clase, tomen notas. Notas como estas. Esa relación, ustedes escríbanla. Am I? Is she? Is he? Is it? Are you? Are we? Are you? Are they? Porque se olvida, chicos. Esto ustedes lo podrán ver aquí. Pero una vez que lo quito de pantalla, se les va a olvidar. Se les va a olvidar. Y para eso son los ejercicios también para practicar. Recuerden que este material yo lo subí a Google Classroom. Ahí está. Se los compartí también en el WhatsApp también está en el Whatsapp entonces yo siento que sí debieron de haberlo bajado, debieron de haberlo estudiado y ahí les faltó hacerles eso, ok entonces continuamos con con otras personas, vamos a ver, ¿dónde está mi ¿dónde está mi Google Chrome? acá está, bueno, entonces este es el detalle con Carlos veamos por aquí a José Armando, pero no está José Armando en la clase, ¿no? bueno Continuamos aquí con Leslie. Leslie también se me equivocó. También, también. Vamos a ver el de Leslie. Por aquí lo bajé. Leslie, lo que vi de ella es que también en vez de hacerme preguntas, me hizo oraciones. Vean aquí, they are students. Pero las hizo bien. Aquí sí me hizo pregunta. Is he a student? She is from New Zealand. Pues sí, están bien. You are ready. Pero no son, no son preguntas. Y inclusive aquí, mira, me hiciste una oración y pusiste el question mark, Leslie, y no va. El question mark no va en oraciones. Va en preguntas nada más. Ok. It is ready, sí. I am ready. Sí son oraciones, pero las preguntas, ¿dónde están? ¿Dónde están las preguntas? Veamos aquí, es are, muy bien. Are, is, is y am. Aquí pues estás bien. Si sabes, aquí me doy cuenta que sabes relacionar los auxiliares con los pronombres del sujeto. Entonces hay que corregir ahí, y ¿no? Muy bien. Vamos a ver a continuar alguien más. Continuar con alguien más. Tenemos por aquí a. Tenemos a Nina. Nina, ¿está Nina por aquí? Nina, Nina, ahí está Nina. Mira Nina aquí, fíjate Nina, uh, aquí Nina, lo que vi es que solo me subiste la mitad de esta hoja y no me subió usted el resto de la tarea, porque si era mucha tarea, entonces...